Cerca de 30.000 indígenas descendientes de los Tairona viven en la Sierra Nevada preservando la cultura de sus antepasados. La sierra es el lugar de lo sagrado, donde se vive en armonía con la madre naturaleza, un territorio para la vida espiritual. Internados en las montañas, la comunidad Bunquimaque espera la llegada de una donación especial. Desde el Centro de Recondicionamiento ubicado en Bogotá, el programa Computadores para Educar del Ministerio de TIC envía 15 computadores portátiles para esta comunidad. La travesía empieza en el punto conocido como Don Diego, ubicado a una hora de Santa Marta. Atravesando el río por una zona selvática y húmeda, los computadores soportan las difíciles condiciones. Luego de 6 horas de trayectoria a lomo de mula, llegamos acompañando los computadores para educar que se entregarán a la institución educativa Tairona de Bunquimaque, aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin miedo a perder sus costumbres, la comunidad le abre las puertas a la llegada de la tecnología. Así lo explica el Mamo, máximo líder espiritual de esta comunidad arhuaca. La tecnología también toca aceptar de una manera de que sea constructiva, que contribuya en el fortalecimiento de la identidad. Conscientes de las bondades de la tecnología, la comunidad también recibió unos paneles solares para soportar la carga eléctrica que requiere la nueva aula de informática. Y de esta manera nosotros podemos abastecer solamente con portátiles la comunidad para que ellos le saquen un mayor provecho a la tecnología. Los computadores convencionales que entrega Computadores para Educar no son aptos para este tipo de comunidades, dado que consumen una mayor cantidad de energía. Bendecidos por la Madre Tierra, 250 jóvenes arhuacos ya disfrutan en comunidad las herramientas del mundo occidental. Y en la distancia, anhelan la llegada de Internet.